¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a continuar el día de hoy con el tema número 3 del curso de física. Ya, chicos, en esta oportunidad el tema que vamos a dictar es magnitudes físicas 1. Recordar que las magnitudes físicas, chicos, vienen a ser aquellas que se pueden medir, ¿no? Que se pueden medir, se va a necesitar, por ejemplo, de algunos instrumentos de medida que nos va a permitir, por ejemplo, medir ya sea la temperatura. Queremos medir la temperatura corporal de una persona, ¿correcto? Que utilizamos el termómetro, la presión, el barómetro y algunos instrumentos que nos va a permitir, por ejemplo, medir una determinada magnitud. Estas magnitudes son diversas, ya que se va a describir mediante los fenómenos físicos. Ahí le vamos a mencionar algunos ejemplos de magnitudes físicas, que tenemos la rapidez, la aceleración, la masa, el peso, el tiempo, temperatura, volumen, presión e intensidad de corriente, que vienen a ser, en este caso, ejemplos de magnitudes físicas, ¿ya? Estas magnitudes se van a clasificar en dos tipos, según su origen y según su naturaleza. En las magnitudes que vienen a ser, en este caso, según su origen, son las significan fundamentales, auxiliares y físicas derivadas, y según su naturaleza, las escalares y las vectoriales, ¿no? Esto también lo vamos a ver más adelante cuando resolvamos problemas sobre vectores. Ahí vamos a ver, por ejemplo, qué tipo de vectores vamos a utilizar, cómo vamos a poder calcular la suma de vectores. Entonces, ahí vamos a ver, más que todo, básicamente son problemas. Ahorita lo que estamos viendo es la parte teórica, que es fundamental, como digo, chicos, en este tema, que ustedes puedan reconocer, ¿no? En cuanto a las magnitudes físicas, son independientes y elementales, ya, chicos. Y tenemos aquí una tabla, por ejemplo, en la cual vamos a tener una clasificación acerca de las magnitudes que tenemos. Por ejemplo, la longitud, cuyo símbolo es la se representa con la letra M, que es el metro, que por lo general esta magnitud es muy importante porque se utiliza bastante, ¿no? En la vida cotidiana. Por ejemplo, en lo que es en el tema de las construcciones, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona va a construir, ¿vale? Una casa, obviamente va a necesitar de una herramienta útil de medida, que en este caso es la wincha, ¿cierto? Para poder medir en este caso, la longitud de un determinado, puede ser el ancho, el largo de la pared, ¿no? ¿Cierto? Porque con la cinta métrica, obviamente, de hecho, que va a demorar mucho. ¿Ya? A ver, ¿quién es el estudiante que tiene por nombre moto? Por favor, ingresen apellidos y nombres completos, chicos. Ya se les viene diciendo desde hace varias semanas atrás que deben ingresar con apellidos y nombres completos. ¿Ya? Tienen que, por favor, chicos, anotar sus apellidos y nombres completos. Ya, en el caso que un estudiante tenga doble dispositivo, tiene que poner ahí, ¿no? Supongamos se llame Carlos, pone su apellido y nombre, y el otro pone Carlos 2, ¿no? Para saber que es el mismo estudiante. ¿Ya, chicos? Bien, entonces, tenemos ahí las magnitudes en el sistema internacional. Tenemos el metro, la masa, que se expresa en kilogramos, el tiempo en segundos, ¿ya? La intensidad de corriente, que es el ampere, la intensidad luminosa, candela, temperatura en Kelvin, en el sistema internacional. Y la cantidad de sustancia es el mol. La intensidad de corriente, que viene a ser la cantidad de electricidad
o carga eléctrica que va a circular por un circuito, ¿no? Es la intensidad de corriente. Y la luminosa es la intensidad, en este caso, con la que se emite la luz. ¿Ya, chicos? Entonces, eso es lo que nos estamos refiriendo en relación a las magnitudes. Ya, por ejemplo, en el caso de, en la nota, ahí tenemos una nota, por ejemplo, dos de las magnitudes físicas fundamentales, dice, recibe con nombre de dos científicos, son usuales, ampere y kelvin, ¿no? Estas unidades se escriben en mayúscula. Luego tenemos a las auxiliares. Las auxiliares. Dice magnitudes que no se pueden comparar o expresar. ¿Ya, chicos? Esas son las auxiliares. Ahora, las auxiliares en este caso tenemos ángulo plano. La unidad en el sistema internacional es el radián. Y el sólido viene a ser en este caso el estéreo radián, cuyo símbolo es. Cuyo símbolo es SR, ¿no? En este caso nos estamos hablando, nos estamos refiriendo básicamente a los ángulos, ¿no? A los ángulos que se forman. Muy bien. Bien, chicos. Luego tenemos a las magnitudes derivadas. Ya ahí tenemos, por ejemplo, una lista de magnitudes derivadas. En las magnitudes derivadas tenemos, por ejemplo, área, volumen, velocidad, aceleración, ¿ya? Etcétera, etcétera. Tenemos una serie de magnitudes derivadas y se pueden expresar en función de las fundamentales. ¿Ya, chicos? Ese es en el caso de las magnitudes derivadas. El área, su símbolo es metro cuadrado. Por ejemplo, si quisiéramos calcular el área de una pared, por ejemplo, de su, en el caso de ustedes, de su domicilio, ustedes miren cuánto mide el largo, cuánto mide, en este caso, de alto. Entonces, y ustedes multiplican esas dos longitudes y su respuesta, en este caso, viene a ser, en este caso, metros al cuadrado. ¿Ya, chicos? En el caso del volumen, es cuando vamos a multiplicar sus tres unidades, ¿no? Puede ser de largo, ancho y fondo. Y determinamos en este caso su volumen. Ya, en el caso de la velocidad, bueno, por fórmula física se termina como el cociente de la distancia entre el tiempo, ¿no? Y su unidad es metro por segundo. Es la unidad de la velocidad. Ya, chicos, la aceleración es, por ejemplo, a ver, les pongo un ejemplo, ya, mira. Supongamos que un móvil se desplaza, digamos, a 5 metros por segundo, ¿no? No, 10, se desplaza a 10 metros por segundo, un ejemplo, ya. Y después el móvil aumenta su velocidad. Ya no se desplaza a 10, sino a 15. Y después de 15 se va a desplazar a 20. Y de 20 a 25. ¿Ya, chicos? Entonces ahí nosotros estamos observando lo siguiente, que el móvil está acelerando. ¿Ya, chicos? ¿Y en cuánto está acelerando? De 5 en 5. Entonces, eso se refiere en este caso cuando hablamos de aceleración. ¿Ya, chicos? Ya, a eso se refiere. Luego tenemos la aceleración, velocidad angular, radianes por segundo, en este caso,
Las unidades en radianes, básicamente es, por ejemplo, en matemática, por ejemplo, es uno de los sistemas de medidas que se utiliza en matemática, que son los radianes. Chicos, ustedes habrán escuchado, por ejemplo, en los radianes, por ejemplo, conocemos el área de un círculo, pi por radio al cuadrado, un ejemplo, ¿no? Pero si yo quisiera, por ejemplo, calcular el área Buenos de días, profesor. Buenos días a todos. buenos días. Entonces, los radianes es un sistema de medida. ¿Ya, chicos? Eso es, por ejemplo, se utiliza cuando quisiéramos calcular la longitud de un arco, ¿ya? Le voy a poner un ejemplo, ¿ya? Para que se pueda entender. Miren. Les pongo un ejemplo para que se pueda entender lo que estoy explicando, ¿ya? Por ejemplo, chicos, miren. Este angulito, no voy a poner, digamos, 30 grados, tengo que poner en radianes, ¿no? Digamos, pi cuartos, ¿no? Pi cuartos radianes, ¿no? Ya, el radio mide 4, ya, y me piden hallar L. Entonces, la longitud de este arco va a ser el ángulo pi cuartos multiplicado por la longitud del radio que mide 4. Y el 4 se cancela, entonces la respuesta va a ser pi radianes. ¿Ya, chicos? Entonces ahí ustedes están viendo, pues, por ejemplo, una aplicación en matemáticas donde se está utilizando los radianes, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? De cómo es que se utilizan los radianes en matemática, ¿no? Para hallar longitudes así de figuras. Por ejemplo, la figura que acabo de dibujar es un sector circular, ¿no? No es una figura que viene a ser en este caso una porción de de una circunferencia, ¿no? Pero ahí nos dicen velocidad angular, ¿no? Es decir, en este caso la velocidad de una partícula por ejemplo, que va girando sobre un plano. Entonces, ahí, la unidad que se va a utilizar son los radianes, segundo. La fuerza, perdón, está expresada en Newton. Ya, la presión es en Pascal, se conoce como Pa. Y la energía y el trabajo las unidades son los joules. La potencia es watts, se representa con el doble. Potencial eléctrico y la fuerza electromotriz, que son los voltios, y la resistencia es en ohmios, ¿no? Que es este símbolo que ustedes están viendo, este último símbolo en la parte superior, que es el símbolo de omega, ¿no? Estos símbolos, por ejemplo, suelen ser utilizados del alfabeto griego. Ya, en este caso se utiliza este símbolo para poder representar a la resistencia eléctrica. A ver, chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? ¿No hay preguntas? Entonces, de esa forma es como nosotros vamos a representar y clasificar las magnitudes. ¿Ya, chicos? Muy bien. Vamos a continuar ahora con las magnitudes físicas, escalares y las vectoriales, ¿ya?
Ya, chicos, a ver, en las magnitudes físicas escalares tenemos aquellas que se definen con su valor numérico. Ahí tenemos longitud, masa, tiempo, temperatura, densidad y energía. Luego las vectoriales se expresa mediante un valor numérico, dice, ¿no? Y dirección. Obviamente tiene que tener, cuando hablamos de magnitudes vectoriales, tiene que tener una unidad y una dirección, pues chicos, ¿no? Tiene que tener una dirección. Ejemplo, velocidad, aceleración, fuerza, desplazamiento, intensidad de campo eléctrico. ¿No, chicos? En el caso de, igual, como les dije, ¿no? La velocidad de un móvil, por ejemplo, puede ser que un móvil se esté desplazando hacia la derecha, ¿cierto? ¿Ya? O si no, se esté desplazando hacia la izquierda. Entonces va a tener una dirección, ¿cierto? Va a tener una dirección. Ya puede estar desplazándose así, en ese sentido, el móvil, ¿ya, chicos? El móvil se puede estar desplazando en este sentido, ¿ya? ¿Ya? Hacia el, o también puede ser a la izquierda, ¿ya, chicos? Bien de ese caso. La aceleración igualito, ¿no? Como les expliqué el ejemplo anterior, digamos, si un móvil tiene una rapidez de 5 metros por segundo y de pronto el móvil ya no va, su rapidez ya no va a ser 5, sino va a ser 10. Después de 10 va a ser 15 y después de 15 va a ser 20. Entonces ahí ese móvil está acelerando. Esa es la diferencia, pues, ¿no, chicos? Entonces el móvil está acelerando. Por ejemplo, cuando ustedes viajan a su trabajo, ustedes habrán notado, por ejemplo, que hay momentos en que el chofer del bus acelera, ¿sí o no? Pregunta, a ver. ¿Acelera o no acelera el chofer cuando maneja un bus? A ver, chicos, ¿qué dicen? ¿Acelera, sí o no? Da, chicos, el chofer de un bus va acelerando. Digamos, bueno, la rapidez no es constante, pues, ¿no? Puede ser que el chofer se esté desplazando a, digamos, a 50 kilómetros por hora y de pronto por hacer carreritas ya no va a 50, sino va a 60, 70. Entonces ahí está acelerando, le dicen 10, ¿no? Entonces esa es aceleración. Pero no solamente está acelerando, sino también está desacelerando, ¿cierto? Porque para poder detenerse tiene que desacelerar. Va a 70, 60, 50, 40, 30, hasta que el bus, en este caso, se detenga por completo. Pues ahí, por ejemplo, es donde está desacelerando, ¿no? Está disminuyendo su rapidez. Ya, o sea, no solamente acelera, sino también desacelera. La unidad de fuerza es en newton, ¿ya, chicos? Entonces, esa es la unidad que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Ya, chicos? Lo que es el newton. La fuerza del desplazamiento, lo que va, en este caso, recorrer el tramo de un bus. Y la intensidad de campo eléctrico. ¿Ya, chicos? Muy bien. Vamos a comenzar entonces con el desarrollo de los ejercicios de la actividad de aplicación. ¿Ya? Ahí vamos a ver, algunos compañeros están todavía un ratito. Muy bien. A ver, Roger Caldas, ¿cuál es su otro apellido, por favor? Georgette, perdón, Georgette Caldas. Georgette Caldas. A ver, no se encuentra, creo, ¿ves? Ya, chicos, a ver, comencemos, ¿ya? Longifo.
Edith Karen. Ya chicos, a ver, comencemos. Bien, vamos a continuar con la pregunta número uno. La pregunta número uno dice, indica cuál no es magnitud física, ¿cierto chicos? ¿Cuál no es magnitud física? Bien, chicos, a ver, ¿cuál sería la respuesta? A ver, chicos, vamos, ¿quién me dice? La D, profesor. A ver, un ratito ya, vamos a anotar la asistencia de algunos chicos que están ingresando. Dice, magnitud física fundamental. Ya. ¿Quién dijo la respuesta para anotarlo, por favor? ¿Quién dijo? Javín, profesor. Javín. Zuleika, profesor. ¿Cuál es tu otro apellido, por favor? Porque solamente tengo un solo apellido. ¿Cuál es tu otro apellido? Kio Rodríguez. ¿Cómo dijiste? Kio Rodríguez. Kio Rodríguez. Escriban todos, chicos, sus apellidos y nombres completos. Ya, sigamos. Ya, es la velocidad, correcto, ¿no? Muy bien. Ya, vamos ahí a remarcar la velocidad, correcto. Muy bien. Ya, a ver, siguiente pregunta, dice, ¿cuál de las alternativas presenta una magnitud física fundamental? A ver, voy a preguntar a su compañero Aladino. Hola, buenos días. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta número 2, Aladino? ¿Cuál de las alternativas presenta una magnitud física fundamental? Tiempo. Tiempo, está bien, Aladín, tiempos. Tenemos, presenta una magnitud física fundamental, ¿no? Ah, pero tenemos al tiempo, ¿no? Correcto. Ya está. Ya, siguiente pregunta. El alumno Héctor, ¿cuáles son sus apellidos? Por favor, solamente ha puesto Héctor. Héctor. A ver, siguiente estudiante. Chávez, ¿cuál es su otro apellido? Solamente ha puesto Chávez. Guata Chávez es profesor. Escríbamele por el chat, por favor, sus datos completos, ¿ya? Pregunta número 3. Una magnitud física fundamental tiene... ¿Qué tiene una magnitud física fundamental, chicos? Tiempo y espacio. Valor numérico unidad. Valor numérico y... Unidad. Ya, muy unidad. Bien. Su apellido de la alumna, del estudiante, por favor. Toribio. Muy bien. Ya, listo. Siguiente pregunta, número 4. En la pregunta número 4 me dice, indique la relación correcta, ¿cierto?
La relación correcta. Ya. Muy bien. A ver, voy a preguntar ya. El estudiante Roger Neira. Hola, sí, profe. Sus datos completos, por favor, para actualizar mi registro. Sus dos apellidos. ¿Cuál es su otro apellido? Me escribe al chat privado, por favor, ¿ya? Me escriben al chat privado. Ya, siguiente. Yasmín. Sí, profesor. A ver, Yasmín. ¿Cuál es la relación correcta, Yasmín? Fuerza de Newton. Fuerza Newton. Ya, muy bien, Yasmín. Correcto. Porque la A no es respuesta a presión. ¿No? La presión no se mide en kilogramos. La masa no es en metros. Claro. Listo. Fuerza Newton. Muy bien, Yasmín. A ver, siguiente pregunta. Un ratito ya. Pregunta número 5. Pregunta número 5. A ver, vamos a preguntar. Carlos Ponte. Carlos Ponte. Ya, siguiente estudiante. González. González. Ana González. A ver, un estudiante que desee participar, chicos. La B, profesor. A ver, Aladino. La B dice, a ver, las magnitudes físicas se dividen en... Escalares y vectoriales. La B está colocada, dice, profe, la, con una letra. La respuesta, ¿cuál sería, chicos? Escalares y vectoriales. Es la primera, ¿no? Entonces esto está mal. Acá sería, ¿no? Ya, ¿cuál es su apellido del estudiante que participó? Listo, chicos. Vamos a continuar. Siguiente pregunta, ¿ya? Siguiente pregunta. Profesor, entonces el que quedó subrayado, entonces va a ser la letra A, ¿verdad? Sí, la primera, la que está de amarillo, pues la que está de amarillo, sí. Muy bien. Sí, la que está de amarillo. Muy bien, vamos a continuar, ¿ya? Karen. Karen, ¿dónde se encuentra? Gisela Chávez. Bueno, profesor, sería la de Kevin.
¿La alternativa B? Sí. Kevin Loaiza. ¿Cuál es tu otro apellido, Gisela? Guata Chávez. ¿Lo has escrito en el chat privado? Sí. Y ahorita lo voy a buscar, ¿eh? Ya. Ya, listo. La respuesta, ¿cuál sería, chicos? Dice, no es una magnitud física fundamental. Longitud es, tiempo es. Longitud, tiempo, temperatura es. Es la D, ¿cierto? Sí. Claro, es la D. Ya, a ver, otra pregunta. Esta también está fácil, ¿ah? Tracy. Tracy. A ver, pregunta para Susana. Susana, ¿cuál es la alternativa a la pregunta 7? Presión. Le cayó la zapatilla. Tenemos dados y los chiquitos. Apaguen su oído, por favor. La unidad Pascal.